Camino Rojo. No es muy, muy aclamador, la verdad. Es un tema bien, pero inquietante, como dice el subtítulo. Para cuentos de terror, que se quedó de regalo ayer en Bariloche. Si tienen ganas, lo consiguen por ahí en la biblioteca. Hay lo que se llama Noches Siniestras en la Ventana. Ese viene de hace parte. Bueno, Camino Rojo dice así. El avión estaba por despegar y Lorena, mi esposa, me aferró la mano con fuerza, hasta casi hacerme dormir. Estábamos en el aeropuerto de Buenos Aires y nos íbamos a las Cataratas. Era nuestro viaje de luna de miel, queríamos estar felices, pero Lorena no lo estaba disfrutando. Nunca había viajado en avión y ahora que el aparato estaba a punto de despegar, comprendía que me tenía mucho miedo. Yo intentaba animarla, hacerle bromas, convencerla de que estaba todo bien, pero ella estaba pálida y no decía ninguna palabra. Era tan evidente su temor que un señor que estaba sentado al lado nuestro nos hizo una sonrisa y con el mayor respeto y buena educación se permitió intervenir. Disculpen, jóvenes, nos dijo. Veo que están un poco asustados y si me permiten, yo puedo contarles algo que quizás los distraiga. Les haga olvidar el miedo. Yo iba a protestar, le iba a protestar que no, que la asustada era mi esposa, pero como vi que las capillas de Lorena me cobraban algo de color ante la intervención del señor, preferí no decir nada. El hombre tomó nuestro silencio con una respuesta afirmativa y de inmediato se acomodó en la butaca para empezar a hablar. Yo viajo a Misiones desde hace más de 25 años, dijo. Pero la única vez que de veras me asusté fue en un viaje en micro. Y no me olvidé jamás del susto. En esa época, yo no me podía pagar pasajes en avión, así que cuando iba a visitar a mis parientes en Posadas, me iba hasta allá en tren. Y casi siempre, para aprovechar mejor el viaje, me hacían escapadas en micro desde Posadas hasta Puerto Iguazú. La vez del susto que quiero contarles, había viajado con mi hermano menor. Tendríamos unos 20 años y 18 respectivamente. Y después de una semana con los parientes en Posadas, decidimos irnos a las Cataratas. Recuerdo que de día fuimos en un micro que salió a la mañana y llegamos como a las 10 horas, molidos, cuando ya atardecía. Porque en esa época, los 300 kilómetros entre Posadas y Puerto Iguazú eran de pura tierra roja. Y como llueve seguido, eran de barro rojo. Además, el micro paraba en cuanto pueblito había, y el viaje, con el calor, el polvo y los marquinazos, era insoportable. Por eso, cuando tuvimos que volver, decidimos que regresaríamos de noche, para dormir tranquilos y llegar frescos a la mañana. Creo que pocas veces nos equivocamos tanto. La madre pasajero se cayó por un instante. Contaba su cuento con tanta gracia que Lorena se había distraído casi por completo del inminente despegue. Yo sentí que el avión empezaba a moverse muy despacio y le hice una seña al hombre para que continuara su relato. La cuestión es que nos tomamos el micro de regreso como a las 7 de la tarde, siguió el hombre. Prácticamente no viajaba nada. Estábamos mi hermano y yo, una pasajera más, una chica de más o menos nuestra edad, bastante linda, el chofer y un acompañante que le daba charla y se va antes. Como a las 3 horas de viajar, después de que nos detuviéramos a cenar en un pueblito lindo, el acompañante del chofer nos llamó con un gesto. Oiga, chicos, ya que somos tan pocos, ¿por qué nos acercan y tomamos unos mates? Nos dijo amablemente. Y tanto nosotros como la chica que viajaba sola, aceptamos de inmediato. Ella se sentó en uno de los asientos delanteros, él al lado de la puerta, y mi hermano y yo en la otra parte de asientos de adelante, justo detrás de la butaca del chofer. El acompañante empezó la ronda del mate, y junto con los mates, tras las presentaciones, empezaron a contar, él y su amigo, cuentos de la selva. Cuentos de terror, de aparecidos. Típicos cuentos para contar en un fogón o en una noche como esa, absolutamente oscura y silenciosa. Una noche que me hacía miedo. El avión dio un respingo y se elevó. El hombre paró de contar y Lorena suspiró.
distraída con el relato y debido al suave despegue, su miedo casi había desaparecido. El hombre siguió caminando. Tanto el chofer como su amigo comprendieron enseguida que éramos porteños, que estábamos bastante impresionados por el paisaje. En plena noche la selva era una inmensa masa negra y del camino solo se veían los escasos metros que iluminaban los faros del micro, y que los cuentos de aparecidos estaban logrando su cometido, asustarlos. Así que se ensañaron. Nos hablaron del terrible Yacilla TV, del bombero que se acerca a sus víctimas con un creciente piar de pollito, y sobre todo de pueblos fantasmas y almas en pena. Con una seriedad que parecía absolutamente verdadera, nos juraron que muchas veces en los viajes nocturnos se habían topado de pronto con las luces de un pueblo imposible, de un pueblo que no podía existir porque solo había allí selva virgen. Con todo detalle nos refirió el chofer la vez que a la vera del camino vio aparecer de la nada todo un caserío iluminado y cómo apretó el acelerador hasta casi salirse de la ruta de la curva siguiente. Y la compañera agregó que cada tanto aparecían figuras humanas saliendo de la selva. Ánimas las llamaban, o almas en pena. Fantasmas que aparecían de la nada y en la nada desaparecían sin dejar más rastro que la horrible sensación que producían. Nosotros quisimos oponer argumentos racionales. Opinamos, en vano, que los pueblos fantasmas podían ser asentamientos pasajeros, grupos de aborígenes, niebla que se levantaba de la humanidad. Y que las almas en pena tal vez solo fueran hombres y mujeres en viaje, que se acercaban al camino para ver los micros, incluso para subirse a ellos. Pero los dos hombres eran inflexibles. Ellos habían visto pueblos fantasmas y aparecidos, y nos los describían con tanta precisión que se nos ponía la carne de gallina. La otra pasajera, mientras tanto, se había corrido el asiento del pasillo como si desde la oscuridad pudiera asomarse algo en el ventanillo. No miraba hacia la ruta y estaba aún más asustada que nosotros. De pronto, el acompañante, que era el que estaba hablando, se cayó y se inclinó para tirar la yerba de un tacho. El incómodo silencio que se produjo en ese momento apenas se rompía con el ruido del motor. El chofer bajó la velocidad del micro para tomar una curva y entonces, sin que nada nos pusiera sobre aviso, la vimos. El hombre se cayó, tomó sorbo de café que le había traído la zapata y fluyó el sello, como recordando. Lorena ya no parecía preocupada por el vuelo, pero ahora me apretaba la mano como la chica del cuento, la que viajaba en el micro. Entonces la vimos, repitió el hombre con un suspiro, de la nada, como si nos estuviera esperando, había aparecido una mujer. Tenía un paquete en la cabeza y miraba hacia el micro haciendo señas como para pararlo. Piensen que esto duró apenas unos instantes, porque aunque el chofer había bajado la velocidad, los metros que nos separaban de la aparición eran a lo sumo unos 200. Pero piensen también que esa mujer no podría estar allí. No había un pueblo, ni una aldea, ni un asentamiento, ni nada de nada, por lo menos a 100 kilómetros a la redonda. Y la selva estaba oscura, llena de animales peligrosos, cerrada, impenetrable. Eran como las 12 de la noche. ¿De dónde diablos podía aparecerse una mujer en medio del camino rojo? El chofer nos miró, y la acompañante también. Parecían tan asustados como nosotros. Y yo creo firmemente que de verdad lo estaban. No podían ser tan buenos actores. ¿Qué hago? ¿Paro? Preguntó el chofer, con un hilito de voz, a todos, a sí mismo, a nadie. La chica que viajaba con nosotros casi se desmayó, pero alcanzó a gritarle que no. Y mi hermano y yo gritamos lo mismo. Fueron, como les dije, apenas unos instantes entre que vimos la silueta y la dejamos atrás. Pudo haber sido parte de la broma macabra de los dos hombres, pero era demasiado cruel dejar a una mujer en el medio de la nada solo para asustarnos. Y además, esto podría jurarlo, los dos tenían la misma cara de miedo que teníamos nosotros. Ni miraron atrás cuando el micro siguió de largo. Solo yo lo hice. Y no me olvidé nunca. Me pareció que la cara de la mujer estaba pegada al vidrio. Era una cara vieja, desdentada, casi diría que demonia. Tal vez
Tal vez era solo una vieja perdida en la selva, pero para mí era la cara del espanto. Durante muchas noches me persiguió ese unión, 25 años después, no les miento, todavía hay noches en que sueño con ella. El hombre se cayó. Parecía conmovido con su propio cuerpo, con sus recuerdos. Luego resopló como para sacudirse de encima la molesta imagen y con una media sonrisa le preguntó a Lorena si se le había pasado el susto. Era una pregunta incoherente. Lorena había cambiado el miedo al bueno por el que le había transmitido el hombre con su extraña historia. Un rato después, cuando el avión aterrizó, Lorena casi le mató la mano. Nuestro vecino de asiento se despidió en el fondo del aeropuerto y siguió su camino. Nunca más lo volvimos a ver y casi ni lo recordamos. Nos dedicamos a disfrutar muchísimo del viaje y creímos que nos habíamos olvidado por completo de la historia que nos había contado aquel hombre. Sin embargo, una noche nos invitaron a una excursión a las ruinas de San Ignacio y nos bastó cruzar una sola mirada para contestar que no, que preferíamos quedarnos a ver.